El presente trabajo tiene como nombre Análisis de instituciones líderes en biotecnología, cuyos autores se pueden observar en la imagen. El objetivo de la biotecnología es integrar campos enfocados en el desarrollo e innovación de tecnologías, involucrando la materia viva. Dicho desarrollo y aplicación ha tenido un potencial de largo alcance, por lo que es importante hacer referencia en un marco de evaluación para orientar la medición de la producción científica, considerando indicadores pertinentes que incluyen vínculos entre las partes correspondientes. Actualmente existen diversas herramientas para medir las contribuciones científicas, así como su impacto, consideradas métricas alternas. Por tanto, decidimos utilizar una de ellas, la bibliometría. Nuestro objetivo es evaluar mediante un análisis bibliométrico artículos científicos indexados de instituciones icónicas a nivel mundial para poder interpretar las contribuciones interdisciplinarias. La metodología que utilizamos fue elegir una base de datos para poder descargar artículos científicos indexados. Los seleccionamos, consideramos aquellos relevantes y los clasificamos en categorías como periodo de publicación, autores, ubicación geográfica, campos de investigación y palabras claves enfocadas en el área. El análisis fue de la literatura científica de institutos emblemáticos a nivel internacional. Seleccionamos aquellos más representativos, por ejemplo, la Universidad de Harvard, la Universidad de Cambridge, la Universidad de Copenhague, la Universidad de Londres, así como la Universidad de Tokio. Incluso elegimos instituciones líderes en México, aquellas pertenecientes a la Universidad Nacional Autónoma de México y al Instituto Politécnico Nacional. Se consideró un análisis de mapeo bibliométrico utilizando el paquete Bibliometrics en el software estadístico R. Dicho análisis permitió medir y visualizar el impacto de los resultados en la comunidad científica a fin de poder proporcionar una interpretación eficiente. Nuestros resultados denotan cómo se genera una contribución por institución relacionadas al área publicados de acuerdo a los artículos por instituciones por año, destacándose notablemente instituciones a nivel mundial como la Universidad de California, pero también es importante considerar la contribución de institutos mexicanos. En esta imagen podemos apreciar un clúster de palabras clave, en donde se puede observar de forma concurrente la palabra biotecnología. Asimismo, palabras como ambiente, caracterización y desarrollo son representativas. No obstante, podemos incluso observar la palabra México y la palabra mexicano. En este gráfico podemos apreciar el análisis de producción anual entre el año 1980 y 2020, donde destaca el año 2019 con una mayor aportación de la producción científica. La bibliometría resultó ser una herramienta conveniente y actual para poder medir las contribuciones, colaboraciones e impactos. Los datos fueron analizados con base en esta métrica alterna, comparando la producción científica por institutos que destacan en dichas contribuciones. Las aportaciones mexicanas también se denotaron, mostraron un mayor compromiso en años recientes. Por tanto, concluimos que nuestros resultados exhibieron tanto la producción como la contribución científica de tipo interdisciplinaria, destacando instituciones líderes de diferentes países, donde se observa la contribución de instituciones mexicanas, mostrándose grupos consolidados y maduros. La evaluación mediante el uso de métricas consideramos que es requerida para poder evidenciar justamente estas contribuciones científicas encauzadas. No obstante, la importancia radica en examinar y actualizar las estrategias de evaluación para poder ratificar el desarrollo de la ciencia y su interacción con la sociedad. La producción científica genera grandes aportaciones a nivel social. Esto es un ejemplo confiable de que la ciencia avanza, pero avanza en equipo. Por lo tanto, las colaboraciones son indispensables para un impacto institucional. Muchísimas gracias por su atención.
Muchas gracias por la presentación. Ahora le pido de favor a la maestra Ana María Ríos si nos puede apoyar realizando preguntas. Tenemos 5 minutos para realizarlas. Sí, ya está. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto en este cartel? Hola, buena tarde. Servidora Carla Hernández. Muy buenas tardes, doctora, ingeniera, perdón. Química. Ah, química, química, muy buenas tardes. Muy Gracias. bien. Bueno, en general, no quiero ser detallista en el cartel, sino de algunas cuestiones. El negro, cuando uno diseña, cuando uno se enfoca a diseñar, hay incluso algunos cursos que mencionan los colores empleados. Yo sé que fue su idea, fue su intención, su diseño, etcétera. Sin embargo, el negro denota algunas cuestiones en los colores. Hay que tener esto muy en cuenta porque habría que entonces resaltar más las letras. El escudo de la UNAM, de la FES Cuautitlán, se pierde en el negro. Las letras quedan muy, muy, muy pequeñas. Y hay algunas otras cuestiones, principalmente en errores de dedo, de algunas cuestiones de ortografía. Y en algún momento presenta usted la metodología, presentan ustedes la metodología, después presentan resultados y después vuelven a presentar metodología. Entonces, hay que llevar la secuencia de lo que se pidió, se lo digo todo de la manera más respetuosa. Y mi pregunta es, ustedes tuvieron, bueno, mencionan que seleccionaron las instituciones para poder hacer este análisis, pero las seleccionaron en base a su muy personal criterio o ingresaron en alguna base de datos del ranking de las mejores universidades y con los mejores artículos científicos, ¿cómo le hicieron? O sea, ¿fue a su libre, por el nombre de la institución, a su libre albedrío, o ingresaron a seleccionar estas? Y se lo comento por lo siguiente. A veces, sí, efectivamente, no sé, Harvard, Oxford, etcétera, muchas instituciones a nivel internacional y nacional son muy fuertes, pero hay rankings que se tienen señalados en cuanto a que a veces la producción de los artículos es un tanto, pues no confiable. Gracias. Muchísimas gracias. Permítame primeramente agradecerle por sus amables comentarios, muy enriquecedores, claro. Sí, nosotros elegimos, bueno, primero decidimos buscar en la red cuáles eran los institutos o las universidades que estaban dedicadas a la biotecnología, ya que de forma general, pues muchas no están como reconocidas solamente por una área, sino son multidisciplinarias. Entonces, primero nos dimos a la tarea de investigar cuáles eran las que dedicaban una área a la biotecnología y se hizo una selección. Posteriormente se eligió una base de datos, en este caso fue la Web of Science, y con base en ello se observó cuáles eran las que tenían como mayor aportación al área y entonces se hizo la selección. Y por eso nos observamos que fueron 10 instituciones las más representativas a nivel mundial. Muy bien, pues muchas gracias, Química Carla. Nada más una última sugerencia, quizás sea por el video, etcétera. Con la tabla de las instituciones se veía un poquito algo borrosa, no tenía la calidad. Quizá la de los círculos está muy atractiva en cuanto a colores, resalta muy bien, que hubiese quedado más grande. Y donde están todas las esferas, donde usted menciona que se ve México, etcétera, costaba mucho trabajo apreciarla. La resolución. Sí, la resolución. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes, muy amable.
Muchas gracias por su participación y su video.